casa. Efectivamente, un programa hecho con amor. No piensas. Número 2, por favor, señor. Gracias. Muy bien, ¿cómo te llamas, muchacho? Eduardo, soy del colegio Perpetuo Socorro de Quilmes. Quilmes, muy bien. ¿Vos también trabajaste para hacer esa bandera tan linda? Sí. ¿Cómo la hicieron? A ver, contónos. La dibujó una compañera nuestra y la pintamos entre todos. Muy bien. Realmente fue un trabajo soberbio, ¿eh? Muy, muy, muy bonito. Felicitaciones. ¿Qué vas a hacer vos? Voy a tocar una canción que se llama Caricatura de Amor. Caricatura de Amor. Sí. Ajá. Letra y música de mi compañero y amigo aquí presente, Jorge Conforti. Jorge, levanta la mano, por favor. Señor director, podemos enfocar al autor y compositor de este tema, Caricatura de Amor. Ahí está, muy bien. Sí, es un viejo compositor. Sí, 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 tiene, ha hecho muchos temas ya. Y ¿por qué elegiste este justamente vos? No sé, es por el... ¿Te llega más? Claro, es la letra. Ajá. ¿Está dedicado a alguien en especial? ¿Es una vivencia personal de tu compañero o...? Sí. ¿O es producto de la fantasía? No. No, es vivencia. Es vivencia. Muy bien. Adelante y suerte. Muy bien, gracias. Va. Fue una tarde inolvidable en que te declaré mi amor. Tocaba el cielo con las manos. Era el rey de la creación. Pensé que no me mentirías. Confiaba ciegas en tu honestidad. Creí que en serio me querías, nena, pero ocultabas la verdad. Ahora que todo ha terminado, ahora que se acabó tu amor por mí, ahora que es cosa del pasado, ya no hay razón para seguir. Y todo fue un malentendido, una caricatura de amor. Debimos ser tan solo amigos para que las cosas fueran mejor. Y todo fue un malentendido, una caricatura de amor. Y aunque nunca me dé por vencido, sé que nunca más tendré tu amor. Y ahora que todo ha terminado, ahora que se acabó tu amor por mí, ahora que es cosa del pasado, ya no hay razón para seguir. Y todo fue un malentendido, una caricatura de amor. Debimos ser tan solo amigos, para que las cosas fueran mejor. Y todo fue malentendido, una caricatura de amor. Y aunque nunca me dé por vencido, ahora sé que nunca más tendré tu amor. Muy bien, muy bien. Felicitaciones al participante de Quilmes, ¿eh? Muy bien, muchachos, bien. Venga, señorita, por favor, acérquese.